carrera, el recorrido de Luis Buñuel es como muy, muy interesante. Empezó siendo parte del movimiento surrealista, haciendo El Perro Andaluz, La Edad de Oro. Luego fue a España, donde produjo y dirigió algunas comedias livianas antes de exiliarse después de la Guerra Civil. Uno de sus primeros destinos fue Nueva York, donde trabajó para Iris Berry en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la parte de cine, hasta que descubrieron que había sido afiliado comunista y se tuvo que ir. Y el primer destino que eligió fue México, haciendo películas muy livianas. Pero a principios de los años 50, logró tomar nuevamente las riendas de su carrera como director y volver a hacer películas profundamente perturbadoras. Una de las más perturbadoras y que lo devolvió a un lugar de un perfil muy, muy, muy alto, es Los Olvidados. Fue un fracaso en su momento, en su estreno, una fotografía increíble de Gabriel Figueroa. Narra la historia de un montón de chicos que viven en las calles, en calles de México. Es una de las películas más duras y descarnadas que uno puede ver. Es todo lo contrario del neorrealismo italiano. Es una película que te dice, la pobreza es una porquería. Nadie que no tenga recursos la pasa bien. Y tiene un cinismo increíble. La próxima vez que vean a alguien sin piernas van a recordar esta película. ¿Ya no me regala un cigarrito? No mantengo vagos. ¡Ay, doctora! ¡Policía!